victory! Loose the mainsail. Vale. Aquí previenen el movimiento. Y estoy haciendo turnos de más, pero quiero acabar con esto. Así que a ver. Puedo meter dos más. ¿Por qué no me deja? Ah, porque no tiene puntos de movimiento. Vale. Pues espero un turno. Y esto es aquí. Vale, aquí ya me regenero. Correcto. Eso es lo que quería. Eso es lo que quería. Estos siguen regenerándose también. Y de hecho podría atacarles yo a ellos ya. Pero ¿para qué cuando puedo regenerar? Vale, creo que voy a alargar el vídeo un poco hasta el 190. A ver si le doy un poco la vuelta a la tortilla esta. Y aquí, ¿qué tenemos? Fe por tecnologías, suena bien. Esto creo que cuenta como barco, o sea, como puerto. Y este daba un bono muy interesante también. Regeneración de salud en la unidad. Uf, todos están guays, la verdad. Todos tienen alguna cosilla que está bien, pero bueno, esta para más adelante está mejor que esta. Y esta para ahora está muy bien porque me da la regeneración, que es bastante único. Venga, me pido esta. Vale. Vosotros ya podéis ir hasta ahí. Ya estáis curándoos, pero están en territorio aliado. Vosotros estáis curándoos también. Y vosotros tenéis ya para hacer fiesta. Entonces. Ah, no, que aún no pasa el turno. Vale, vale. Me atacan ellos. Vale. Batalla manual. Vale, tengo una burradísima de gente. No sé si colocar un arquero aquí arriba para intentar cubrir estas partes. Realmente tendría que colocar esto así y arqueros por aquí.
Yo creo que eso es lo correcto. Vale, me atacan por abajo. Eso no salió bien. Au, no salió nada bien. Vale, entonces... Vosotros os retiráis para atrás. Vosotros llegáis aquí abajo. No porque haya un río. Vale, desde aquí... Perfecto. Os ataco. Por ahí no van a poder subir. No sé si bordando desde arriba. No, no pueden bordar. Vale. Luego tú vas a gastar un turno en entrar aquí, así que gástalo, sin problema. Vosotros podéis atacar ahí, ahí, o incluso ahí. Eso implica que... Correcto. Pues vale. Incluso desde aquí. No fear. No, los arqueros están chetillos, ¿eh? Y puedo bajar aquí y defender que les da más fuerza. Bastante cascados y envenenados también. Entonces, vamos a ver. Ataco. Ahí no llegas. Vale, pues. A estos que están en el río. Tú si llegas. Vale, nosotros. Aguanta. Pueden entrar y me lo pueden liar. Si pego aquí, acabo con ellos. Pero quiero seguir defendiendo. Así que vosotros vais a avanzar. Y vais a defender. Que los arqueros se encarguen del resto. Pegando desde el río tampoco. Tampoco es buena idea cómo están. Vale, esto está en el río. Pues todos focus al río. No mercy. Bueno, todos no. Tú acaba con eso. Vale, vamos a ver. El río. Quita 3. Y el bosque me da. Lo que pasa es que no quiero que peguen a estos. Ese es el tema. Ahora mismo, si les tosco, menos 33. No los voy a matar. Nada, sigue defendiendo, que por el río pueden avanzar demasiado. Y ya está, ¿no? No se movieron todos. Sí, ya están todos. Ah, que puedo... Puedo salir en medio de la nada a liarla.
Vale. Tengo alguno que mejorar. No, vale. Llegamos a la batalla. Termina el turno. Ah. Es que las batallas pueden durar varios turnos. Vale, vale, vale. Vale, me dice que podría subir y pegar. Vale, lo que voy a hacer es defender porque necesito mantener la bandera lo máximo posible. Oh, me atacan arriba. Ah, el veneno. Buah, qué cheto el veneno. O sea que por estar envenenado me ha bajado una burrada al alcance. Lo cual me casca a los arqueros una burrada. Siguiente turno, vale. Siguiente. Estos. Pues creo que los voy a curtir. Se retira. Se retira. Vale, ¿cómo estamos ahora? Está maravillosamente a tono. Vale. Vale, vale, vale. Oh, y mira, me vale para los militaristas esto. Starvation? I'm afraid they've already eaten all the bread and the cake, and now the pantry seems empty. Vale, estos son, sí, son los que están haciendo las mejoras de infraestructura para cuando se una. Entonces, los de esto, ahí, todo lo que sea menos de 10 y sobre todo que de comida. Vale, luego esos de por ahí me dan más igual, la fuente pública sí. Y por último esto. Vale. Huh. Así que estamos así, ¿eh? A ver. Territorios que me han cascado.
estos de por aquí. Que tampoco es que pueda hacer gran cosa por ellos. Y aquí ya tengo todo conquistado también. Vale. Esto que suba. Me molaría mucho poder ver fácilmente los nombres de los terrenos, porque ahora mismo me cuesta muchísimo controlar eso. Esto ya lo hice, ¿no? Sí. Bueno, entonces. Moche. O Avaris. Bueno, pues. Ah, no, porque. No está ninguna adyacente. Ah, tenemos Fact. Uy, y lo de Vasallo, que es una puta locura. Vale. Este. Este. Ah, no. Quita. Estoy pasando cuatro pueblos. Así. Perfecto. Isn't it marvelous? You finally gain wisdom. Defeat was never meant to be my fate, yet there is no other option. Haber gestionado bien, chaval. Vale. Entonces tengo todo esto recuperado. Y debería hacer. Yo creo que Fact se merece ser una ciudad, pero cuesta una burrada. Y si lo intento unir todo desde aquí, para eso necesito juntar esta parte. Pero bueno, estos ya se están retirando. Con lo que. Puedo irme en barco a. Aquí. Y volver a montarme una buena base. Y luego ir a lamer las heridas, claro. Vale. ¿En qué situación estamos ahora? Paz. Los ataques dentro de flotas de la Tempera están tremendamente prohibidos. Los combates escaramuzas que se produzcan en territorio neutral no con. Vale, ningún imperio. Vale, esto no sé bien cómo va. Nunca lo probé, así que voy a hacer un guardado rápido. No había un botón para guardar. Guardado rápido. F5, perfecto. Lo ha hecho. Sí, vale. Quiero probar qué pasa si le ataco ahora por estar en mi territorio. Vale, pasa que los mando a la mierda. Eso aquí me provoca más apoyo bélico. Que ellos os atrasan el suyo. Ok. Eso ya es en su territorio, así que nada. Vale, pues. Los voy a dejar ahí ya aparcados. Levanta la posición, sí. Vale. Vale, vale, vale. Pinta bien, pinta bien. Tendría que intentar sacar un poco más de puntos, pero. Vale, voy a revisar si puedo hacer en un turno una zona más en algún lugar.
Y si no es así... Este momento lo voy a cancelar. Vale, este tarda 2 turnos. Este tarda 2 turnos. Vale, pues voy a esperar literalmente 2 turnos. Que cambio de... Igual incluso menos. Esto sigue en mi territorio. No, esto es neutral, es neutral, es neutral. What concerns you today? Ah, son dentro de. No está dentro de. Pues os voy a dar igual. Bueno. Haber estudiado. Vale. Perfecto. Over this way. Volvemos al plan. Eso está. Y... puedo hacer esto. Me ahorro un triste turno. No, no me merece la pena. Me merece más la pena volver a ver los neutrales. Este está creciendo. Este está creciendo. Y... y ya está. El templo de Artemisa, ¿dónde se coloca? Da fe. Da fe. ¿Qué registros tiene? Cerca de boscaje o bosque. Vale, pues venga, ahí. Y todos a hacer el templito. Bueno, tú terminas su primero. Y... templito, aquí además. Uy, hay cosas aquí interesantes. Pero es que eso no lo voy a dar usado. Vale. Lo dicho, un turno más. Y pasamos a la siguiente era. Infantería pesada, más 1 de espacio para guerreros, tal y cual Pascual. Y lo siguiente ya es, más 1 de ciudades, que me vendrá de perlas para bajar esto. Vale. Déjame ver, principios por poner. Este para crecer más rápido. Vendría bien. Y... este... este me tira brutalmente de un pie. Pero este es interesante. Lo que pasa es que 2000 y pico, por mucho menos puedo pillarme ya la zona este del norte. Cursa. Que me es mucho más interesante. Vale, ¿dónde está mi señor ejército? Aquí, no embarcó todavía, vale. ¿Y por qué no embarcó? No lo sé, está exhausto. Vale. Tengo 2 estrellas a nada. Ah, vale, correcto. Y lo que necesitas. Más alimento o explotación. No son especialmente interesantes. Los guerreros ya los pillaron estos.
Pues igual voy a tener que hacer estos, ¿eh? Uy, sigilo. Está bien eso. Pero bueno. Tienen 0 estrellas y todavía tengo cositas que ganar fácilmente. Esta en concreto y esta en concreto. Así que me voy a esperar. Más aún, todavía, si cabe. Y el de agricultor me condía también sacarlo, que es mucha fama. ¿Y cuánto? Bueno, igual el pillar esto tiene 9. Es un avance considerable. Entre eso y lo que me crezcan otros, bueno, igual se puede conseguir. Todavía no puedo. Me queda un turno, ¿no? Pienso que sí. Todos moverse. Ah, y me cunde más eso. Pregunto. Sí, porque esto era mucho más caro. Vale. Ok. Vamos allá. Sombrilla. Anexión. Vale, tengo la población por las nubes. Y no tengo dónde meterla. Entonces, cosas que podemos hacer. Una fortaleza aquí. Fortaleza no me va a dar huecos de población. Huecos de población me da esto. Tengo población de más, no tengo dónde meterla, me parece ridículo. Y aún me va a crecer más ahora. Hasta 50. Bueno, hecho que hay. Población. Me quedan 9. No está fácil la cosa. Lo que sí. Si uniese unos de estos, los que están más cerca de mí, 400. Ah, estos además ya tienen protección de tu imperio. Bueno. Y aquí me quieren adelantar por la derecha también. Me parece genial, oye. Creo que voy a mover estos para aquí, para dar un poco de apoyo. Lo que pasa es que esta zona es terriblemente fea de defender. Por culpa de tener tan poco espacio. Bueno, tú muévete. Y así dejas la capital para estos. Vale. Y científico va a salir solo en 3 turnos, de hecho. Expansionista ya liada. Ah, bueno, si coloco como voy a colocar. Starvation. Joder. I don't mean to nag. But the marks one leaves on history should not necessarily be from malnutrition. Uf, qué coste. Uy, 2 huecos sobrados. Interesante. Vale. Vamos a hacer un agrícola aquí, por ejemplo. No quería tener que hacer esto. En 3 turnos, vale.
a ver si puedo reutilizar eso. Esto no va a funcionar. ¿Estos qué problema tienen? ¿Qué neutrales hay? Pues espera. Tu mantente. Ya está. Vale, me paso por un 11 turnos, pero creo que está bien. No va grave. I bid you greetings in the name of my proud people. Rock en tu frontera. Exigencias Darling Rock. Voy a esperar unos turnos, creo. No sé. Y esto se está convirtiendo al politeísmo. Manda collones. Pero me dieron ya la... Lo que pasa es que si pido eso... Vale, puedo atacar a los neutrales aquellos, pero si me llevo mal con ellos, es tontería. Puedo pedirles la zona y si me la dan, gano una estrella por expansionista y en un turno ganaría la de ciencia. To make things right between us, I'll be needing some land. You have but one chance to save your stinking skin. What have I done? What could drive a friend to do this? Ah, las exigencias en curso dan apoyo bélico. Era interesante eso, ¿ves? Dar feliz. Y feliz es eso de ahí abajo. No... Es que quiero población, ¿sabes? Vale. Eso no salió bien. No pasa nada. No pasa nada. Y esto decíamos que lo íbamos a mover también aquí. Se han movido, se han movido, correcto. Vale, un turno más solamente para pillar la estrella de ciencia. Y ya pasamos. Vale. 10 por turno es aceptable, estoy ganando ya muchísima influencia, eso ya me gusta. Gente parada, estos porque les jodieron el camino, no pasa nada, vamos por el otro lado y Santas Pascuas. Vale, y ahora sí, vamos a hacer el cambio de era. Vamos a seguir con la comida. Y el próximo día, a ver si conseguimos llegar a los aztecas. Que yo pensaba que tendrían que estar en esta era, pero se ve que todavía no. Geography, cartography, algebra, optics, astronomy. It's a time of discovery and exploration. But discoveries are not made solely by traders and adventurers. Those who explore with ships and caravans would go in circles without those who explore with pens and parchment. A stable, successful, ecologically pragmatic culture. There is something to be said for matriarchies. Vale.
Nada era. Nuevas tecnologías. Más estabilidad por investigadores. Eso está muy bien. Ya lo tenía de antes. Vale, la pólvora. Está bien también. Defensa de la patria siempre me gustó. Las carabelas vienen genial. Vale. Aumentar el número de ciudades. Aumentar el tamaño de ejércitos. Y luego pillamos la pólvora y ya veremos después cómo avanzamos. Wow, aquí hay muchas cosas interesantes en esta era. Sí, sí. Muy interesante. ¿Me dejan ver entonces las culturas de la siguiente? Mexicanos ya. Entonces, ¿cuándo eran los aztecas? Bueno, da igual. En cualquier caso, igual es que eran antes de los mayas, no sé. O sea, la siguiente tengo que ir de primeras para conseguir llegar a los mexicanos y cumplir lo de los festivales. Luego, el tema religioso no está yendo bien. No está yendo bien porque no ha entrado aquí. Pese a que eso es zona mía. Tengo que convertirlo en ciudad, si no, no voy a haber hecho nada. ¿Qué cositas puedo hacer? No sé si... Pero da igual, no cabe la población. En fin, nada, poco a poco. Vamos a seguir construyendo, intentando mantener el apoyo bélico por encima del apoyo bélico de estos. Y a ver cómo acaba la cosa. Porque sí, voy a terminar los movimientos de este turno. Vale. Que se curen. Y estos... Realmente, tal y como estamos, me merece más la pena ya mover todo a defender aquí. Y luego voy a ir uniendo desde aquí este pueblo que me quedó al final con una única zona, ridículo. Voy a ver si voy conquistando estas cosas de por aquí. Ah, de hecho, mira, ya puedo anexionar. Conversión cultural. Y de fe. Vosotros que ibais allá, ¿no? Sí. Vale, juntaos con esos. Vosotros curaos ahí, sí. Y tú puedes anexionar más. Anexionar. Vale, anexionar y luego anexionar. Y con eso ya me queda una ciudad bastante decente. Bastante, bastante decente. Con las culturas bastante bien puestas. Y las fes... A ver si las voy metiendo. Bueno, ahora que sabemos un poco mejor cómo va la guerra, yo creo que el siguiente vídeo puede quedar bien. Lo dejamos aquí. Bueno, al final el vídeo quedó muy largo, así que lo tuve que trocear. Así que vamos a seguir haciendo 30 turnos. Vamos a hacer lo que falta. Vale, en el anterior capítulo había dicho que no había encontrado a los aztecas. Eso es porque eran en la misma época que los ingleses, que es antes de la colonización. Aquí, como ya tenemos los colonos para investigar y demás, ¿dónde estaban? Aquí. Pues obviamente los aztecas en esta época ya no están.
La parte positiva es que en la siguiente era ya tenemos a los mexicanos para hacer los festivales. Creo que eran festivales, tengo que revisar si es festivo o festival, pero bueno, uno de esos dos. Vale. Convirtiéndose a politeísmo. Demasiado conectado todo esto. Bueno, cuando conecto todo por aquí, debería mejorar el tema. Hablando de lo cual, vamos a dejarlo así. Lo que sí podría ser interesante, y a lo mejor sí que lo hago ya, no hay exploradores. Pues no parece. Igual es que tengo que usar los jinetes para eso. Vale, pues me voy a hacer un jinete para explorar un poco, que no tengo nadie en autoexploración y todavía queda mundo por ver. Ah, bueno, espera, espera. Aquí. Vale. No lo tienen, pero sí que lo voy a hacer. Un jinete. 6 de movimiento. Sí. Aquí. Y listo. Ah, puedo usar estos. Vale, vosotros autoexploráis. Y por lo tanto, sacamos esto de aquí. Y listo. Vale, ¿quién está en el mar? Estos. Pero al pasar por ahí, dejan de estar marcados, ¿no? Correcto. Vale, esto debe ser lo de encontrar el nuevo mundo. Vamos a financiarlo. Vale.
Y la última anexión. ¿Dónde está el núcleo de aquí? Ahí, vale. 1300. Si saqué el lugar sagrado, me imagino que le sentará mal. What concerns you today? Hatchets are there to be buried, I've always said. I don't know. Qué mamones, de verdad. Había separado la cuadriga pensando que esto estaba seguro, pero son unos mamones de cuidado. Mira cómo está. Pues nada, si bajo ahí. Luego puedo ir cruzando el río con cuidado y a ver qué tal. No se puede realizar por presencia de ejército hostil. Vale, genial. Starvation? I'm afraid they've already eaten all the bread and the cake, and now the pantry seems empty. Vale. Si hago uno de estos. Es lo que toca. Cero problemas. Vale. ¿Qué más? Estos ya están asentados. Y tengo puerto. Ahora voy a ir aquí. Y este, que está ahí tan tranquilo, tiene que hacer un puerto. Y tal vez debería hacer una fortificación también. Al lado del puerto para defender esto bien.
Con lo cual pospongo esto. Y voy a sacrificar también para ir un poco más rápido. Vale, todos vueltos por aquí. Y defendéis aquí. Y tú, que ya llegaste ahí. Pero a ver, esto... Ah, porque me lo están saqueando ya. Vale, pues nada, paso de ello. Sin más, me lo ahorro. Pues... mantente ahí. Vale, tú eres un soldadito. Vas a ir para ahí a apoyar. Vosotros cuatro... os tenía que mejorar. Y para ahí. Vale. Tú ya estás mejorado, correcto. Tú estás mejorado. Vale, lo que me faltaba también era hacer otro puerto en esta zona para agilizar la llegada. Vale, sí, algo así. Grabar la ubicación del nuevo mundo. Vale. Veamos dónde está el nuevo mundo. Ahí. Perfecto. A ver, ¿qué tengo por aquí? Estos. Unidades. Un buen jinete. Que salga aquí, me parece correcto. Y luego para llegar ahí. Bueno. Yo pienso que llegaré bien. Vale, esto ya es cerguismo 100%. Cerguismo 100%. Y este, que es politeísta. Pues no me queda claro. Pone que son politeístas. Pero nunca entiendo bien cómo va el ruido que vaya cambiando. Vale, y tenía también que hacer estas historias para el... Joder, siempre lo digo la X que no es. Esta es la que menos me interesa, pero la otra me cunde y además tengo que ya hacer 50 principios de estos para uno de los desafíos del Día de los Muertos, así que tendré que hacerlo. Hambruna. Starvation. I don't mean to nag. But the marks one leaves on history should not necessarily be from malnutrition. Muy mal, sombrilla, muy mal. Vamos a hacer una de esas. Buah, 59. Toma ya, locurón. Cuesta 2000 y pico. Y un barrio agrícola también cuesta de carallo. Vale. Esto me da huecos para población. Que está muy bien. ¡Hala! Panjado. Todos moviéndose, ciudades ociosas. Vale, teníamos que tenía una nueva maravilla para pillar. Fe por distrito. Como sigo luchando con el tema de la fe, me pillaré uno que dé fe. Y fe por distrito suena muy bien. Por otra parte, se construye una maravilla allí, va a ser una locura. No voy a esperar un turno, pero quiero primero pillar el principio este. Que son... ¡Buah! Casi 3000.
¿Cuándo estoy ganando? Bueno, dos turnos. Entonces, necesito generar más de esto. Así que venga, uno de estos aquí. Siguiente ciudad. Estos tienen de sobra de eso, pero les faltan huecos para población. Así que hacemos uno de estos. Y aquí también faltan huecos de población. Hacemos uno de estos. Vale. Evento de osmosis. Vale. Osmosis de ciencia. Pues me gustaría poder pagarla, pero no me lo puedo permitir, así que tendrá que ir por ahí. The first ship is a wonderful thing. Sadly for the crew, we're likely to see the first seasickness as well. Vale. Vosotros sois los que vais a ir al nuevo mundo. Venid por ahí. Vamos a partir desde ahí. Y a ver qué pasa. Vale. Los principios, por favor. National control of vital products and resources, paradoxically, could provide more freedom and autonomy. Unir esas dos no vendría bien, pero bueno, solo estoy perdiendo 10, así que tampoco me importa mucho. Esto tiene ya 8. Este es 1, ese es 1. Y este está en 4. Este ya no lo puedo pillar porque me lo están destrozando. Lo ideal sería tal vez. Pero este ya me lo cogió el otro. Bueno, sin más. Nuevo agravio. Speak, fool. Pollute my mind with your vile chatter. Vale, entonces el apoyo épico, sí. El apoyo bélico está subiendo por los agravios. Y el de ellos está subiendo por exigencias. Por estas exigencias. Paso. De apoyo bélico. No, I cannot agree to this anemic proposal. The decision has been taken, bueno, and your fate hangs in the balance. We otra are vez. At war. Qué cansinos son, la verga. Muy bien. Ey. Mola. El ritmo a tope, venga. Vale, pues. En ese caso, igual sí que me planteo colocar por aquí algo que dé fe. Que tendría que ser una maravilla, claro. Bueno. Aquí he planificado esto, pero realmente lo interesante sería tener una fortificación aquí. Ciencia o coste dental. Voy a poner como asistir. Ahora mismo creo que me interesa más. ¿Qué? ¿La resolución? Se olviden.
Vale, mi apoyo está subiendo por los agravios y el suyo también por militarista en su línea. Estos no embarcaron todavía, ¿no? Sí, embarcaron. Vale. Vamos a intentar tirar para ahí, a ver qué me encuentro. Vale. ¿Cuál fue el evento de osmosis? Este. Vale. Se destruirán. Igual no me vale hacer las cosas como lo estaba haciendo. ¿Esto al final estaba haciendo puerto? No. O sea, lo planifiqué, pero no estoy haciendo todavía. Vale, un turno y luego muevo. Vale, ¿y los chicos estos qué? Que no pueden llegar ahí. No por ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A ver. Igual, si llevo esta, puedo usarla de apoyo para estos. Pregunto. Igual cómo eso funcionaría. No lo sé. Vale, y estos que no están haciendo nada. Les falta un poco de aguante. Cuachi. Cuachi guay. Haz un puerto, venga. Eso es sencillo. Y luego, guarnición. ¿Esto es guarnición? No, es un barrio de ocio. Y podemos hacer uno de estos, por ejemplo. Ahí. Y quédate así de momento. Y estos. Y de hecho, este deberías hacerlo antes que el puerto. Vale. Esto, ¿por dónde está explorando? Vale, por ahí, sin más. Y vosotros ya podéis moveros aquí, que si no recuerdo mal. Ahí, mantén posición. Estos tienen lo de buen navegante, sí. Alquimia. Vale, igual debería ver la ciencia. Y también debería pillar esta zona de aquella. ¿Tengo algún tipo? No. No tengo, no. Vale. Haz. Venga, sí. Haz unos espadachines. Y vamos a pillar esta zona de por aquí. Tengo el fuerte ahí, el barco este. Vete así. Porque
seguramente tengo unos desplazados de arriba. Vale, aquí tengo el barquito este. Estos que pueden montar ya. Vale. Vosotros. Están un poco obsoletos ellos. Pero... ¿cómo hacemos aquí? A ver. Fe por distrito está guay. Pero tendría que hacer una ciudad grande que llegase hasta aquí. Y esta es fe por ciencia que va a ir creciendo. Ah, y este daba algo de fe también. Turnos para convertirse. Pues igual en esta zona me venía bien uno de estos. Venga. Este que espera un turno. Este. ¿Puedo mantener o puedo atacar? La cosa es si me merece la pena. Sí, me merece la pena. Vamos a limpiar. Ahí, ahí. Huye. Vale. ¿Y no caben? Sí caben, joder. Unidos. Vale. Esto está... vale. Ciudades. Sombrilla está bajando muchísimo. Vale, vale, pues igual sí que voy a hacer esto en sombrilla. Voy a pesar. ¿Qué sitio puedo usar? Que esté así. Poco productivo. Este. Y a la vez querría uno de estos para ganar más de eso. ¿Dónde lo pongo? Pues tal y como me lo ponen, tendrá que ser ahí. 2000 y pico y tal. Vale. Puerto y tal y tal. Vosotros piso no teníais. Así que el todo ahí y este. Vosotros tampoco tenéis prisa. Hacer el trade ahí. Vale, de ocio todo ahí. Y estos. Estos que sigan a su rollo. Vale. Unidos. Y volvemos a intentarlo. Unidad parada, estos, correcto. Puedo hacerlos huir, ¿qué más da? Vale, gané botín, no tuve bajas. Heridas, tampoco. Este terreno no es de nadie, parece, ¿no? Lo que no me gusta es todo lo que hay por ahí, pero bueno. Me vengo por aquí. ¿Cuál es el núcleo? Tiene que ser este. Voy a probar a venir a ver qué puedo hacer y si no vuelvo. Así le meto un poco de presión. Ay, los ríos, qué malos son. Nuevo principio. Un poco raro este, así te lo digo. Vale, pues ahora sí, lo dejamos aquí. Ya son 30 turnitos, está todo bastante bien. Y tengo que ver si con el barco este acompañando me da para poder llevar a este o no, que no lo sé. Vale, aquí queda.